la sociedad bolivariana, académica bolivariana de Colombia, cumple su función para definir el pensamiento y ejemplar desempeño de nuestro grande libertador Simón Bolívar. Hoy vamos a tener la conferencia del doctor Óscar Monroy, Óscar Ramón Monroy Vega, sobre la espada de Bolívar. El doctor Óscar Ramón es un hombre que tiene varias profesiones y una larga y grandísima hoja de vida. Es zootecnista de la Universidad Nacional de Medellín. Es odontólogo, doctor en odontología de la Universidad Nacional de Bogotá. Posgrado en gerencia de la salud. Posgrado en antropología forense. Posgrado en sistemas de garantía de calidad. Maestría en administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, mi facultad. Trabajó en el INCORA de jefe de zona en Chimirizagua, en el departamento del Cesar. Estuvo en la Secretaría de Salud del Quindío, en la Secretaría de Salud de Cundinamarca y en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, a donde ingresó por concurso. Es también autor de varios estudios y trabajos, sobre todo sobre la problemática de los servicios sociales obligatorios de odontología, sobre la contaminación mercurial de los consultorios odontológicos. Ha publicado radioisótopos de la revista Odontología e índice del quinto Revista de Occidente. Es editor de la revista de Odontología, editor de la revista Bocas, editor de la Odontológica Maxilofacial. Es miembro muy distinguido de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, como individuo correspondiente, y ha escrito un libro sobre Santander, la educación y los colegios santanderinos de la Universidad Nacional, y tiene varios cursos en preparación. Él es una persona muy docta y sobre todo muy buen historiador. A veces ha estado presente en nuestros programas desde hace ya algún tiempo, cosa que le agradecemos mucho. Y su tema va a ser, como antes les dije, la espada de Bolívar, que es un tema muy interesante y sobre todo sobre el cual se ha vuelto últimamente mucho la atención de los colombianos. De manera que con el mayor agrado le doy la palabra a nuestro ilustre invitado, don Óscar Monroy. Gracias, doctor Miguel. Es para mí un honor presentar en la Sociedad Bolivariana de Colombia esta conferencia. Y he sido designado con una idea del padre Diego de involucrar a la juventud en estas cosas históricas, y el deseo se ha cumplido. La presentación que se va a hacer, debo mencionar la colaboración decidida del nieto Miguel, quien en forma entusiasta me llamó y me dijo que me tenía preparada la conferencia. Entonces, en el diálogo, vi el interés que tenía y él me propuso hacer como la vamos a presentar ahora, e inmediatamente acepté. De manera que parte de este éxito es
compartido con el nieto Miguel. Entonces vamos a comenzar. La espada de Bolívar. También es conocida como la espada del Perú. Mi nombre es Oscar Ramón de la Santísima Trinidad Monroy Vega. Esta es la fachada del Museo Bolivariano de Caracas. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, 1783-1830, Libertador. Óleo de Agarzonce, 1985, y es una reproducción del Bolívar de Ricardo Acevedo Bernal, colección privada. Bolívar Guerrero, 1813, Batalla de Araure. Ocurrió el 5 de diciembre de 1813. Tenía Bolívar 30 años. Primera batalla en la que participa Bolívar después de recibir en Mérida el título de Libertador. Pintura de Tito Salas realizada en 1928. Se encuentra en la casa natal del Libertador. Congreso de Angostura, 1819. Los participantes todos eran venezolanos. El Libertador está debajo del dintel. Y como cosa histórica, este dintel ayudaba a amplificar la voz para hacerse oír de todos estos delegados. Bolívar en Angostura. El 15 de febrero de 1819, Bolívar convoca el Congreso de Angostura. Tenía Bolívar 35 años. Esta es una pintura del famoso pintor Tito Salas, que el gobierno del general Eleazar López Contreras le donó al gobierno de Colombia en año de 1941. Una segunda pintura idéntica fue por el mismo Tito Salas pintada y se encuentra en Caracas, en la Escuela Francisco Pimentel, ubicada en las esquinas de Dolores Amamey. Esa copia es la que se muestra en la foto. En el discurso, el Libertador comunica sus ideas y plasma su pensamiento político. En el año de 1820, en el mes de noviembre, por amigos comunes y como cosa muy bella del destino, es la primera vez que nuestra naciente república hace un intento de paz. Simón Bolívar y Pablo Morillo se encuentran en Santa Ana de Trujillo para firmar un armisticio. Es el 27 de noviembre de 1820. Tenía Bolívar 37 años. En el año de 1822, el encuentro de Bolívar con San Martín en Guayaquil, también por acción de un cura, amigo de los dos. Y el 26 de julio de 1822 se reúnen. De esta reunión no queda nada escrito, porque se reunieron a campo traviesa y discutieron las cosas relativas a la libertad justamente del sur. San Martín le dice al Libertador: nuestra patria argentina no tiene los fondos suficientes para abocar la guerra libertadora. Sea suya la gloria, general Bolívar. Bolívar en ese momento tenía 39 años. Antecedentes. Ocurría en Pitivilca, Perú, en el mes de marzo, 24 de marzo de 1824. A comienzos de año, Bolívar estaba azotado por fiebres y malestares.
Don Joaquín Mosquera, hermano del famoso general Tomás Cipriano, le preguntó en ese estado en que se encontraba qué pensaba hacer. Y el libertador le respondió mirándolo y sin titubeos: ¡triunfar! Escuchemos a Mosquera. Encontré al libertador ya sin riesgo de muerte a causa del tabardillo, una especie de tifo, flaco y extenuado, que me causó su aspecto una acerba pena, su semblante cadavérico, después de la pregunta avivando sus ojos huecos y en tono decidido me contestó: ¡triunfar! Tabardillo es una enfermedad peligrosa que consiste en una fiebre que arroja al exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulga y a veces granillos de diferentes colores como morados. Se llamó así del latín tabes, que significa putrefacción, porque se pudre y corrompe la sangre, y tifus, género de enfermedades infecciosas graves, con fiebre, delirio, postración y aparición de costras negras en la boca. Y ocurre el 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. Luego, el 9 de diciembre del mismo año de 1824, tiene lugar la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas y significó el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur. La fecha del 9 de diciembre de 1824 y tuvo como consecuencias firma de la capitulación de Ayacucho y fin de las grandes campañas en América del Sur por parte de España. Esa batalla de Ayacucho fue ardua, fue difícil, pero triunfaron. La espada de Bolívar. En enero de 1825, después de la victoria de Junín el 6 de agosto y en Ayacucho el 9 de diciembre, al libertador la municipalidad de Lima le otorga una espada, y la espada tenía una longitud de una vara y 7 pulgadas de largo. La espada del Perú es sin duda uno de los recursos históricos más notables que posee la América Meridional. Esta espada, pasado un tiempo mientras se confeccionaba, fue recibida por Bolívar de manos de un comisionado, el coronel Don Juan de Salazar, y tiene una riqueza emblemática muy notable. La vaina en su totalidad es de oro macizo, en la que sobresalen elegantes y variados dibujos. Para entender el tamaño de la espada, vamos a revisar una medida de longitud utilizada en la península ibérica, principalmente en España y Portugal, y por consiguiente en las zonas de influencia hispano-lusitanas, como lo era Iberoamérica y otras regiones de influencia colonial. Una vara tiene 0.83 metros, o sea, 83 centímetros, y 7 pulgadas. Cada pulgada equivale a 2.54 centímetros, o sea, las 7 pulgadas tienen 17.78 centímetros. Si se suma la vara, 83 centímetros, más los 17 centímetros de la empuñadura, da un metro. O sea, la hoja más la empuñadura tiene un metro. Equivalía a 3 pies la vara. Cada región, de acuerdo con sus necesidades, tenía esta medida. O el simple llamamiento tenía distintos valores para la vara, pero realmente se debe tomar como 83 centímetros. La vara de Alicante tenía 76 centímetros.
y la de Teruel también tenía otra diferente medida. No obstante, la más empleada era la vara castellana, o sea, una vara que se llamaba de Burgos, de 83 centímetros, tres veces el pie castellano, 27 centímetros. Entonces, con estas medidas se procedió a confeccionar la espada. El simbolismo de la espada. En todas las culturas, la espada simboliza el poder y la fuerza, e históricamente ha sido un instrumento reservado al guerrero, al ser defensor de las fuerzas de la luz. Como símbolo de poder es capaz de quitar la vida, pero también de proveer la energía regeneradora que destruye la ignorancia para establecer la paz y la justicia. Y allí que se le asocia a un sentido espiritual y de purificación. La espada y sus equivalentes simbólicos, la lanza y la flecha, son armas representantes de este eje del mundo. Si se considera en un sentido profundo, y aunque no siempre los tengan, pueden ser tomadas de modo general con doble filo o doble punta. En ese simbolismo de la espada de doble filo, la dualidad está marcada en el mismo sentido del eje y refiere a los dos conjuntos de fuerzas inversas resultantes de la polarización que, habiéndose originado en una única esencia, el principio condiciona el mundo manifestado, idea también presente, las dos serpientes enroscadas en torno al caduceo de la medicina. El eje es el lugar donde las posiciones se resuelven y concilian en el equilibrio perfecto. Su carácter esencial es la inmutabilidad. En torno de sí se efectúa la revolución de todas las cosas y de la cual él no participa. Él es el llamado invariable medio por la tradición extremo oriental. Y en ese simbolismo de la espada, la dualidad se hace presente nuevamente. En la espada como símbolo del verbo o de la palabra de Dios, con su doble poder creador y destructor según la tradición cristiana. Abre comillas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Apocalipsis 1:16. Para confeccionar esta espada, la Municipalidad de Lima, en el mes de enero de 1825, comisionó a don Cayetano Freire, y este a su vez llamó al célebre orfebre en Lima, Chungapoma, a fin de que elaborara los diseños respectivos, uno para la espada de Bolívar y otro para la de Sucre. La orden era que no escatimara ni la más rica pedrería ni los metales más preciosos para la hechura de las mismas. Entonces elaboraron los diseños respectivos. Chungapoma participó a don Cayetano Freire, que requería para la elaboración de las espadas lo siguiente: 1,367 brillantes para la espada de Bolívar, 8 rubíes y 1,168 brillantes para la espada de Sucre. Para la espada de Bolívar pidió 5 marcos, 5 onzas y 8 adarmes de oro y 2 hojas de acero al estilo damasco. La febril diligencia de don Cayetano Freire para conseguir los brillantes y la laboriosidad del orfebre Chungapoma, pues las obras que su genio creaban requerían del esmalte, la fundición, el cincelado, el repujado, el engaste para colocar los brillantes y los rubíes y otras técnicas de alta joyería. Por otra parte, la municipalidad presionaba, pues ansiaba entregar tamañas alhajas a sus destinatarios. Antes del 28 de octubre,
Día de San Simón, onomástico del Libertador. Recordemos que estamos en el mes de enero de 1825. Esta es la espada de Bolívar. La vaina en su totalidad es de oro macizo de 18 quilates, en el que sobresalen elegantes y variados dibujos. Al final está enroscada una culebra. La espada tiene 1.1 metro. Recordemos esas medidas de la España traducidas a nuestras medidas de hoy. Desde la empuñadura hasta su extremo tiene 1 metro. Y en la parte inferior está el cinturón, el cual tiene una S y una B engastadas en brillantes. Esta refulgente espada la admiró el Libertador cuando le fue entregada, y ahora vamos a escuchar sus comentarios. En la parte superior de la vaina, en los bordes de la entrada de la hoja, está la siguiente inscripción: C. Freire, comisionado, año de 1825. En la parte inferior se puede observar una serpiente de 9 pulgadas y los ojos de rubí que la abraza. Esta es la espada de Bolívar. La longitud de la hoja, 0,83 metros, o sea, 83 centímetros. La hoja de acero está grabada al estilo de Damasco y posee la siguiente inscripción: Simón Bolívar, Unión y Libertad, año de 1825. Leyéndose en el anverso lo siguiente: Libertador de Colombia y del Perú, Chungapoma me fecit en Lima. Cada una de estas leyendas se encuentran separadas por dibujos alegóricos que representan trofeos de armas, laureles, etc. Simón Bolívar, Unión y Libertad, año de 1825. Libertador de Colombia y del Perú, Chungapoma, me fecit en Lima. De la parte contigua a la empuñadura, o sea el pomo, se desprende un dragón de oro con 2 brillantes, 17 centímetros. El pomo de la guarnición de la espada posee un bello busto de oro, el genio de la libertad coronada por un gorro frigio y relleno de brillantes y circundado por una corona de laurel compuesta de diamantes. En la parte inferior del mismo espacio, la cazoleta, resaltan las figuras de 2 indios en relieve, coronados cada uno por penachos brillantes que adornan sus cabezas, y ambos sostenían el gorro de la libertad. La empuñadura tiene una defensa, que las espadas antiguas solo eran en forma de cruz, dejando la mano a la voluntad del adversario. Con este invento de la empuñadura se protegía la mano de quien portara la espada. Y aquí podemos apreciar en la parte inferior los 2 indios circundados de laureles, y cada laurel con hojas de brillantes, 2 hermosos brillantes y más brillantes, eran 1000 y pico de brillantes que tenía. Y la empuñadura, esta preciosa joya, quería la Municipalidad de Lima entregar sendas espadas a Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú, y al Mariscal Sucre. La fecha de entrega: 28 de octubre de 1825.
la ilustre municipalidad de Lima presionaba, pues ansiaba entregar estas alhajas a sus destinatarios antes del 28 de octubre, día de San Simón, onomástico del Libertador. Y desde ese momento, el 9 de diciembre de 1824, el día de Ayacucho, al 28 de octubre de 1825, solo había 11 meses. El tiempo era escaso. Parece increíble que en pocos meses y en tiempos tan lejanos pudieran salir de las manos de Xungapoma unas espadas de tanta belleza y tanta riqueza. Al observar la espada de Bolívar, se queda cautivado ante el oro pulido y mate. Mate significa no brillante. Refulge allí en ascuas de luces iridiscentes el diamante exacto engastado en su mejor momento, homogéneo y puro. Jamás vio América espada tan preciosa por figuras entre las primeras del mundo. De Lima a Potosí era muy lejos. Se pensaba en el 28 de octubre, día de San Simón, onomástico del Libertador, entregar las espadas. Se había pensado en ese mes de enero de 1825 que tres miembros de la Municipalidad de Lima fueran a realizar esa entrega, pero por su avanzada edad se comisionó al coronel don Juan de Salazar y quedó con las sendas espadas de los generales Bolívar y Sucre con la misión de entregarlas. Es muy posible, ya pasado el tiempo después de septiembre buscando el mes de octubre, que Salazar se dirigiera a Potosí, donde el Libertador celebró su onomástico. Pero Bolívar salió inmediatamente para Chuquisaca, pues el 5 de noviembre se encontraba despachando en esta ciudad. Al no encontrar al Libertador en Potosí, el coronel Salazar sigue tras sus pasos hacia Chuquisaca y allí llegó el 24 de noviembre de 1825. 25 de noviembre, Chuquisaca. 25 de noviembre de 1825 en Chuquisaca, el coronel Juan de Salazar tuvo el alto honor de poner en manos del Libertador las preciosas espadas y las otras especies. Estas especies se refieren a los uniformes también confeccionados y a algunas monedas en oro llevadas para el Libertador y para el Mariscal Sucre. Bolívar, que tantas alhajas y joyas había recibido durante toda su vida, quedó maravillado de tanta belleza y riqueza del don que se le había hecho entrega. Y es fácil imaginar al Libertador contemplando la riqueza de la espada, sus inscripciones, sus emblemas, su refulgente pedrería. Y el 25 de noviembre le escribió, inmediatamente la recibió, al presidente del Consejo del Gobierno del Perú. Presidente del Consejo del Gobierno del Perú, abre comillas. Mi querido presidente, he recibido hoy con asombro la hermosa espada que la buena municipalidad de Lima ha querido mandarme. A la verdad que está ejecutada con un gusto muy europeo. No hubiera creído que se pudiese hacer en América una alhaja tan preciosa. Yo la conservaré hasta los últimos días de mi vida con gratitud al pueblo que más me ha colmado. Gracias. El domingo recibiré en público esta espada y la del general Sucre le será presentada el 9 de diciembre porque el día es muy digno de esta recompensa. Ese 9 de diciembre se cumplía un año de la batalla de Ayacucho. El agradecimiento para el 1 de octubre.
cumbre de 1825, las espadas estaban ya concluidas. Y ese 25 de noviembre de 1825, Bolívar recibe la espada y agradece al presidente de la Municipalidad de Lima. Y el 12 de diciembre de 1825 le escribe a Santander, abre comillas, "La fiesta de Ayacucho han sido muy bellas. El general Sucre y yo hemos recibido dos magníficas espadas de parte de la Municipalidad del Gobierno de Lima. Son muy hermosas y en Londres no las hacen mejor". Cierra comillas. "La empuñadura posee dos pirámides truncadas. En la pirámide superior se observa en una de sus caras el escudo de armas del Perú y adicionalmente una orla de laureles. La pirámide inferior posee la siguiente dedicatoria: el Perú a su libertador, el cinturón". Podemos observar que es un cuadrilátero y en su centro, en un sol simbolizado, las iniciales SB, Simón Bolívar, y a su alrededor en laureles engastados los brillantes, y cerrando el sol y haciéndole un marco más brillantes, este cinturón era parte de esa espada. El cinturón. El broche del cinturón que acompaña a la espada es una placa sólida de oro en forma de rectángulo, en tronco. Tiene en el centro un gran sol en relieve con 13 rayos que rematan cada uno con un brillante. En el centro del sol están las iniciales SB, Simón Bolívar, formada por 32 diamantes y orladas por guirnaldas de 73 brillantes. Casi abarcando los extremos de los rayos del sol aparecen dos ramajes de laureles y palmas en forma de brillantes que destacan en la parte central del broche, unido en sus extremos por lazos de rubíes. La pieza está guarnecida en su contorno por un cintillo que contiene 184 brillantes. El broche solo consta de 496 brillantes. Brillantes. Cronología de la espada. Año de 1825, mes de enero, la Municipalidad de Lima decide donar una espada al libertador Simón Bolívar. En enero, don Cayetano Freire, intendente de Lima, queda comisionado para la hechura de la espada de Bolívar encargada al orfebre limeño Chungapoma, los diseños que han de servir de base para hechura de las espadas de Bolívar y Sucre. Esto, trabajo de filigrana, de joyería, de engastes y de inspiración libertaria, duró entre enero y septiembre de 1825. El orfebre Chungapoma trabaja denodadamente y la hechura de las espadas de Bolívar y Sucre son confeccionadas al final del mes de septiembre. En septiembre, el orfebre Chungapoma da por concluidas las espadas de Bolívar y Sucre. Ha sido un trabajo arduo, pero ha valido la pena. Cronología de la espada de Bolívar. 26 de septiembre de 1825. Primera alusión sobre la espada de Bolívar. Desde Lima, el presidente del Consejo del Gobierno del Perú, Hipólito Unanue, escribe al libertador, abre comillas, "Espero que a principio de mes que entra marche un individuo de la municipalidad con el obsequio que ésta hace a vuestra excelencia y al señor Sucre de las espadas y uniformes, cuya conclusión es debida en forma extraordinaria a la actividad del intendente Cayetano Freire". Cronología de la espada de Bolívar.
pasan 100 años y en 1924 la espada de Bolívar es exhibida en la ciudad de Lima con motivo de la celebración del primer centenario de la batalla de Ayacucho. Y el tiempo, en el año de 1974, 50 años después, la espada de Bolívar es depositada en la bóveda especial del Banco Central de Venezuela, porque esta espada es propiedad del Museo Bolivariano de Caracas. Naciones y ciudades donde ha estado la espada de Bolívar. Este es un resumen. En Lima, Perú, en 1825, y en el mismo año en Potosí, Bolivia, en 1825. Potosí es un emporio minero muy grande, a tal punto de que por cada 16 piezas de plata se obtienen 2 piezas de oro. Potosí es una frase que utilizamos en castellano nuestro para decir que una cosa es muy bella. Es Potosí, Chuquisaca, Bolivia, 1825, 24 de noviembre. Oruro, Perú, 1826, 21 de enero. Tacna, Perú, 1826, 30 de enero. Chorrillo, Perú, 1826, 8 de febrero. Magdalena, Perú, 8 de febrero. El Callao, Perú, 1826. 100 años después, la espada de Bolívar regresa a Caracas, donde se guarda en la ciudad cuna del Libertador, y hoy se exhibe en una bóveda especial del Banco Central de Venezuela. Ha paseado mucho la espada. Obviamente, regresa a Caracas entre parte y parte por la París. Aquí en Colombia también estuvo. Y la ciudad que la recibió fue la ciudad de Honda, Honda del Tolima. Esta es la exhibición de la espada de Bolívar. Refulgente. Oro en la vaina de 18 quilates y el engaste en el cinturón, para admiración de tirios y troyanos. La empuñadura. Aquí ya pueden apreciar la figura de los indios, los brillantes que tienen al lado y lado, y las pirámides, y arriba el gorro frigio. La empuñadura en sí, también engastada con brillantes. Es una obra de arte y es una obra de agradecimiento a la espada de Bolívar. En castellano tenemos la prosa, y en nuestro idioma castellano tenemos el verso. José Santos Chocano, un poeta peruano, le compuso este soneto a la espada de Bolívar. Esta es la sola espada jamás desenvainada para el combate. Nunca la desnudó el clarín. Es como una doncella, como una enamorada, que hoy está velando el sueño del héroe de Junín. Corre por su hoja el limpio fulgor de una mirada. Préstale sangre en piedra, sonrisas de carmín. Y el metal en el puño finge trenza dorada que se refulge en una desolación sin fin. En la ancha cazoleta destinada a la mano victoriosa del héroe que hizo el Perú no en vano prodigar el tesoro de su inmortal virtud. Y en esa copa, al verse ya libre de cadenas, sangre brindó en rubíes que se arrancó a las venas y derramó en diamantes llanto de gratitud. José Santos Chocano, poeta peruano. Bibliografía: Manuel Barroso Alfaro, La espada de Bolívar, Caracas, Venezuela, 1991, Banco Principal, Ediciones Presidencia de la República. Sable del Libertador, otra joya,
que está en el Museo Bolivariano de Caracas. El sable es diferente a la espada, pero con notación de libertad. Todas estas medallas fueron acuñadas en la ciudad de Cusco en gratitud a la gesta independentista realizada por Bolívar en 1825. Dos medallas de oro y cuatro medallas de plata que hacen alusión a esas épocas. Monedero de Bolívar, bolso tejido bordado en franja azul marino, crema y verde adornado con mostacillas doradas y en mostacillas y canutillo, por las señoras del Perú. Rosario de María Concepción Palacios, madre del Libertador, realizado en filigrana de plata, incluyendo los intervalos y en cuentas de madre perlas, perteneció a doña María Concepción, madre del Libertador. Bolívar, Libertador. Simón Bolívar, pintado por Gilbert Kepper en 1826. Aquí tenía Bolívar 43 años. Simón Bolívar, pintado por Gilbert Kepper, tenía 43 años y Bolívar decía, es el que más se parece a mí. 1830, muerte del Libertador el 17 de diciembre. Tenía 47 años. Fue sepultado en la Catedral de Santa Marta el 20 de diciembre de 1830. Está en su lecho de muerte y lo rodean el edecán Daniel Florencio Leri, sentado y con la mano en la frente, el señor obispo José María Esteves Ruiz de Cote, doctor Próspero Reverén, médico francés, quien atendió los últimos días del Libertador, y el general Mariano Montilla. Estos restos permanecieron hasta el 21 de noviembre de 1842, cuando una comisión venezolana integrada por José Vargas, José María Carreño y Mariano de Ustaris vino a llevarse estos restos para Caracas, donde reposan en el Panteón Nacional. Pintor de este cuadro, Antonio Herrera Toro, en 1883. Pertenece al Museo Bolivariano de Caracas, al lado de la Casa Natal. Causa de la muerte del Libertador Simón Bolívar. En el estudio realizado y ordenado por el ciudadano presidente Hugo Rafael Chávez Fría, se concluyó que la muerte del Libertador Simón Bolívar fue por desequilibrio electrolítico. Última proclama del Libertador. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiaba de mi desprendimiento. Mis últimos votos son para la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Una joya literaria en prosa escrita por el Libertador Simón Bolívar en la hacienda de San Pedro Alejandrino en Santa Marta el 10 de diciembre de 1830. El agradecimiento. La espada de Bolívar, la espada del Perú. Una presentación de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Miguel, muchísimas gracias. Me refiero al nieto. Muchas gracias. Fue una exposición sumamente grata y muy ilustrativa. Yo creo que muy pocas veces se ha visto en detalle cómo fue la tal espada que le dieron en el Perú, que es una joya de un valor es invaluable, sobre todo porque representa el afecto de los peruanos a Bolívar por su libertad. Sin embargo, con el tiempo, el amor a Bolívar
en el Perú y en Lima se ha deteriorado mucho, porque sus gentes, especialmente sus gentes poderosas en esa época, no tuvieron una buena relación o información sobre el libertador Simón Bolívar, que estuvo en Lima un tiempo bastante considerable. Y resolvieron que San Martín era verdaderamente su libertador, algunos de ellos. Esa idea se ha propagado durante largo tiempo. Y sin embargo, hoy en día, creo que están retornando al pensamiento original, porque Lima, indudablemente, fue el lugar donde le dieron al libertador mayor número de saludos, de respaldo, de amor, de cariño, de respeto. Pero así son las cosas de la vida. Muchas gracias a don Oscar Monroy Vega por esta magnífica exposición y sobre todo por habernos mostrado esa colección de espadas tan maravillosa. En la presidencia de la República, hace algún tiempo, muy corto tiempo, se celebró un homenaje también al libertador por motivo, no me acuerdo, alguna fecha importante, tal vez fue el 7 de agosto, y hubo la presentación de la espada de Bolívar, que está en el Palacio de Nariño y que estaba guardada en un depósito, y la pasaron a un cofre especial que está a la vista de todo el mundo ahora en el Palacio de Nariño. De verdad que muchísimas gracias, Oscar, por esta magnífica exposición. Te agradezco mucho. Y esto lo volveremos algo muy simpático ya cuando esté editado. Quiero invitar a los concurrentes, que hoy son bastantes, a que digan alguna, si tienen alguna expresión. A ver, mi general. Puedo hablar, habla Héctor Trujillo. A ver, don Héctor. Bueno, primero es la primera vez que estoy presente en una de estas charlas tan interesantes. Los aplaudo a todos. Además, aplaudo el espíritu bolivariano que veo aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Han tratado de dejar en la sombra lentamente el espíritu bolivariano, su magnanimidad, la forma como independizó no solamente a Perú y a Colombia, sino a Venezuela, en fin, Ecuador, a todos los demás. Hay un libro que me imagino que todos ustedes conocen, que salió recientemente, escrito por una escritora norteamericana, excelente, fue el que llevaron a la telenovela. Puede que no sea exactamente lo que sucedió, pero las personas especializadas dicen que es bastante certero y muy acercado a la realidad. Y yo creo que Bolívar se merece de nuevo que lo pongamos en el pedestal que debe estar, porque sin Bolívar jamás hubiéramos sido una nación libre, independiente, inteligente, aunque han tratado lógicamente últimamente de hacernos una nación un poco bruta. Y defendiendo a Bolívar, defendemos la democracia y defendemos la libertad. Perdonen que me haya extendido, pero me emocioné mucho durante la reunión. Maravilloso, me parece encantador que hayas asistido a nuestras conferencias. Ya esta es la número 23 y esperamos terminar el año con unas 3 o 4 conferencias más y naturalmente reiniciaremos este trabajo el año entrante.
De manera que, bienvenido. Y con mucho gusto recibimos tus opiniones y también la oportunidad de que participes en estas conferencias del curso del año entrante. Es una invitación cordial para que te prepares una conferencia que la recibiremos con el mayor gusto. Gracias, Miguel. Doctor Santa María, muy buenas tardes. General. Me complace mucho, realmente me ha satisfecho mucho esta presentación. Bolívar sin su espada, pues uno no lo concibe. La espada es el símbolo por excelencia del mando y sobre todo para los militares tiene un significado muy profundo. No ahora, porque esto ha sido de siempre, desde la sociedad casi, desde que apareció la civilización y con la civilización apareció la espada y el sable, se constituyeron en símbolos de mando, de tal suerte que concebir a Bolívar sin espada, y es una exposición muy bonita, muy bien presentada, que realmente congratulo mucho al doctor Monroy por esta magnífica presentación. Muchas gracias. ¿Algún otro quiere decir algo? Buenas tardes. Rodrigo Sanín. Sí, buenas tardes. Yo estoy en Medellín en este momento y asisto con muchísimo interés a esta conferencia de la Sociedad Bolivariana. Quisiera hacer dos preguntas si de pronto se pudieran contestar. Primero, ¿por qué la espada está en poder de Venezuela? ¿Por qué la espada de Bolívar pasó del Perú a Venezuela? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el destino final que tuvo la espada de Bolívar que se robó el M-19? La famosa espada del Urso del M-19. Quisiera saber esos dos temas. Muchas gracias. A ver, ¿quién? La espada del Perú, en realidad sí. Yo tenía idea de que se había quedado en el Palacio del Perú. Pero veo que el informe de Monroy dice que llegó a Caracas, cosa que es también muy probable porque las cosas en ese sentido que han sucedido con los gobiernos de los últimos tiempos, puede pasar eso. La espada de Bolívar que se encontró en el cuarto de él cuando se murió, es la espada que estuvo en las batallas, fue la espada que lo acompañó y esa está en el Palacio Presidencial de Colombia, esa espada. Pero para su información, parece que Bolívar tuvo como 8 o 9 espadas, de las cuales hay unas históricas, hay unas, pues naturalmente, que él regaló o que dejó en alguna parte y que están reconocidas, pues, por ejemplo, en el Ecuador parece que hay una, aquí en Colombia quedaron unas 2, y naturalmente esta, la joya, que en realidad es invaluable, porque como usted vio la cantidad de diamantes y rubíes y piedras preciosas que tiene, y la talla, que es una verdadera maravilla. Yo tenía entendido que estaba en el Perú, pero parece que está en Caracas, cosa que es muy explicable, porque seguramente Chávez la reclamó con todo el entusiasmo, o alguno de los otros presidentes de Venezuela, cosa que pudo suceder, pero de lo cual yo no tenía noticia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna referencia adicional o no? El hombre que más sabe esto, que es el coronel Gentil Armario, ¿qué nos dice? Ahí ya tengo sonido, creo. Pues yo concretamente detalles con relación a las espadas de Bolívar no tengo, pero sí estoy consciente del valor de lo que significa una espada y las espadas de Bolívar. Hace falta una pregunta también muy importante, similar a las que hicieron hace un momento, y es ¿qué pasó con la espada
del Mariscal Sucre, porque de esa no hemos vuelto a tener absolutamente ningún conocimiento, y es una joya tan importante, tan significativa y de tanto valor histórico como la espada de Bolívar. De manera que yo pienso que esas son preguntas que no van a tener respuesta en el día de hoy, pero que vale la pena que alguien, alguno de los historiadores que nos acompañan, se comprometa de pronto a hacer una averiguación o para hacerla en forma unida y de varias personas para contestarla, así sea el año entrante, porque vale la pena saber detalles concretos a raíz de eso y no historias sueltas o referencias que no tengan la importancia de vida que nos dan las fechas. Es así, doctor Miguel. En esa reunión que se hizo en el Palacio hubo un rastro de que la espada de Sucre, después de que fue asesinado, se la regalaron a la familia en el Ecuador. De manera que puede estar allá en el Ecuador. Habría que seguir la corriente. Y la otra espada legendaria es la del la que se robó el M-19 en el asalto que hizo en alguna oportunidad. Esa espada corrió por muchas partes. Estuvo en Cuba, estuvo en Jamaica, estuvo en un montón de sitios. Y yo creo que el reducto final pudo ser en el Palacio de San Carlos. Y es la que está allá en el Salón de los Presidentes. Puede ser. Naturalmente, esto sí estoy de acuerdo contigo, que se debía hacer una investigación más completa sobre cuál fue el fin de las espadas, de todas las espadas del Libertador. Porque eso, como bien tú lo dices, es el símbolo de la conquista, de la guerra, del honor. Y naturalmente sería muy bueno tener esa historia en forma perfecta. ¿Algún otro quiere decir? Sí, doctor Santa María. A ver, almirante. Una preguntita, como dice muy con el armario, cualquier información que uno haga sobre esta tiene que tener bases muy firmes, porque es mucho lo que se puede hablar. Pero yo quiero hacer una pregunta. Usted que tuvo la ocasión de ver la que está en Palacio, ¿tiene funda o no tiene funda? Sí, tiene. Hago la pregunta. Ojalá ustedes las hagan también y encuentren el fondo de la pregunta. Mi pregunta sí, yo creo que usted se refiere a la espada del Perú, que la funda es en oro y que no. Es invaluable. No, la espada que hay en Palacio tiene funda, pero es una funda pues bonita, ¿perdón? Pero no es una cosa especial. Perdón, no, de ninguna manera me estoy refiriendo al valor de oro. Estoy preguntándole a usted si la funda, si la espada que hay en Palacio, la que devolvieron y que usted vio, ¿tiene funda o no tiene funda? Tiene funda, pero lo que pasa... Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que hay mucha duda sobre si la espada que se robaron es la misma que devolvieron también. Claro. De manera que eso está bastante complicado. Vale la pena hacer una investigación muy profunda sobre eso. Bien. Doctor Miguel Antonio. Sí. Aquí encuentro, aquí en internet, que la espada o espadín de Sucre fue sustraída del Museo Casa Sucre donde se encontraba. La información está confirmada por el gobierno según una publicación del portal oficial Andes. Esta es una noticia del 20 de abril de 2012. Y allá hay más información, pero eso es todo lo que encuentro aquí por ahora. Inclusive hay un video ahí donde dan la noticia del robo de la espada de Sucre. Qué curioso. Muchas gracias, Alberto. Muy curioso. Señor. ¿No? Porque sí, como yo tenía idea de que la espada, por lo menos de Sucre, sí estaba en Quito.
pero seguramente la sustrajeron también, ¿no? Es que hay que seguirle la... Se la robaron también, ¿no? ¿Y dónde estará? Hay una cosa muy importante, doctor Miguel, hay una cosa muy importante de lo expresado por usted y lo dicho por otros participantes de esta reunión, y es que la espada de Bolívar, la que se robó el M-19, hay razón para tener las dudas que usted ha planteado, porque entre bandidos, y fue que estuvo esa joya, que era también una joya no por su valor en oro o su valor en joyas, sino su valor intrínseco, real, como espada, es algo que llama mucho la atención y que a nosotros como colombianos nos debe preocupar muchísimo. No ha habido realmente una preocupación mayor, ha habido la preocupación ni siquiera histórica, sino una preocupación más de chisme, de detalle, ni siquiera, no histórico, sino de cuento, pero vale la pena que hagamos una real investigación sobre esa espada, porque como acabo de decir, estuvo en manos de bandidos, sí, y terminó en manos de bandidos, y es posible que esa no sea la espada. Es posible. Ojalá Dios nos dé la gracia de poderla reconocer y decir, esta es la espada, con datos históricos y demás. Gracias. Gracias. Doctor Santamaría. Mire, doctor, sobre las espadas de Bolívar y de Sucre hay leyendas o cuentos, unos que tienen mucho viso de realidad y otros no. Un ejemplo, la familia, los descendientes del general Santos Gutiérrez, sostienen que la espada de Sucre, o una de las espadas de Sucre, y eso sí consta en los anales del Congreso de la Constitución del 63, se la regaló, o mejor dicho, Sucre se la, no sé cómo la obtuvo el general José Hilario López, si fue que se la dio el general Sucre, como afirma él, y él se la entregó en Río Negro durante las sesiones de la Constitución del 63, se la regaló al general Santos Gutiérrez. Esa espada estuve yo tratando de rastrearla y fue imposible, porque nadie me dio razón. Los únicos que sostienen, pues eso es pues lógico, la espada de Sucre sí es la entrega del presidente López al presidente Santos Gutiérrez, sí es consta que fue un hecho. Pero lo que no es un hecho es si esa era la espada que Bolívar le había regalado a Sucre, o si es una espada u otra espada de las que tenía Sucre. Gracias. Eso hay que investigarlo. ¿Quién otro tiene alguna idea? Doctor Santamaría. Sí, almirante. Yo tenía entendido que Bolívar le había regalado su espada a Sucre, precisamente como símbolo de que esperaba que él fuera quien lo sucediera. Pero escuchando la exposición de hoy, en que prácticamente a Sucre le dieron simultáneamente una espada similar a la que tenía Bolívar, pues me hace pensar que verdaderamente eso no se sucedió, a no ser que le hubiera dado alguna otra espada como símbolo, pero... Entonces me entra la duda si verdaderamente Bolívar le regaló una espada a Sucre o no. No sé si alguien tiene verdaderamente alguna historia o algún conocimiento exacto sobre eso. ¿Alguien tiene algún dato sobre eso? Y es que ya hay bastante gente. Pero parece que no hay ninguno que tenga una idea. Sí, presidente, unas... A ver, mi general. Las informaciones sobre la cantidad de espadas. Dice que es ingenuo pensar que a lo largo de la carrera de Bolívar existe solamente una espada suya. Debería haber docenas de espadas, algunas de las cuales pudo haber perdido y otras obsequiar. Según los pocos escritos de la época que se encuentra, existe una espada que le fue regalada en Lima, Perú, por el recuento del
la que hoy hemos tratado maravillosamente acá. Dos espadas más aparecieron publicadas en el papel periódico ilustrado en Bogotá en el 83. Existe una cuarta espada que se encuentra en la Quinta Bolívar, en Bogotá, donde fue sustraída en los años 70 por el comando guerrillero del M-19. De esta hay un cuento rarísimo, porque el hijo de Pablo Escobar dice que el M-19, en agradecimiento por lo que hicieron en el Palacio de Justicia, le regaló a Pablo Escobar, el M-19 le regaló a Pablo Escobar la espada que se habían robado ellos en la Quinta de Bolívar. Esto es también dentro de lo anecdótico, puede ser. Existe una espada, bueno, la de la Quinta de Bolívar. Hay una espada de la Quinta de los Libertadores en Perú, se queda por el presidente Petión en Haití, al presidente. En la Quinta de San Pedro existe la réplica de una espada de la de Lima de 1825. La del Perú dice, pues, que le fue regalada a Bolívar en Lima en 1825, en la cual el presidente, la cual es la misma que el presidente Hugo Chávez mostró con tanto entusiasmo en algunas presentaciones públicas y cuya réplica obsequió a numerosos líderes mundiales. Chávez regaló dos réplicas de esta al gobierno de Colombia. Dicha espada le fue entregada al Libertador en el 26, tiene diamante, etc. La mejor descripción fue la que oímos el día de hoy. ¿Qué otra cosa hay acá que merezca la pena? Bueno, lo que dijo, lo que dijeron el señor general Ibáñez y mi compañero Ventil en Mayo, pues nosotros, los militares, a lo largo de la carrera hemos recibido el primer signo de mando que tiene uno es de alférez y le entrega una espada. Entonces, en algunas promociones le entregaron un sable que es ya curvo, la diferencia que hay entre los dos que lo dieron. Y al ascender a subteniente, nos dan otra, que tiene ya una representación más. Y así ya la espada de oficial superior y la espada de general, pues es una espada muy bella, muy grande, no tiene adornos ni piedras preciosas, ni mucho menos, porque solamente entender que en el curso nuestro salimos 180 subtenientes, es imposible que nos vayan a dar espadas de esas de ese precio. De manera que el que sí ha especulado mucho con la espada ha sido, o fue probablemente Hugo Chávez. Eso es lo que encuentro acá, así a ojo de buen cubero. Bueno, indudablemente Petión le dio una espada a Bolívar cuando él salió de allá para venir a libertar a Venezuela, y le dio una espada que él llamó la espada libertadora, que parece, según algunos cronistas, esa espada sí lo acompañó en varias batallas, pero no creo que fuera una espada, digamos, muy lujosa como la que consiguió en el Perú, sino que fue una espada, pues, de buena calidad para dársela a un guerrero. Pero eso es un hecho. ¿Quién sabe a dónde fue a dar esa espada? Si esa fue la que se robaron los del M-19, o si esa es la que estaba en el Palacio de Nariño. De manera que hay, como le digo, hay muchísimas dudas, y sobre todo vale la pena investigar bien cómo a dónde fueron a dar las espadas y cuántas fueron y en qué quedaron. La espada que se lleva normalmente a combate es una espada muy grande y pesada, que es desde el caballo normalmente es una espada mucho más corta, pero sí ya es con filo y punta, pues que es más propio como para un sable, pelear con un sable que con la espada. Digamos, los oficiales de caballería exigen acá en la ceremonia y eso, unos sables curvos muy anchos, y el solo peso sirve para darle la cabeza al cristiano que se le frente a él. De manera que
sí es más propio, que es mucho más corta que la de los 80 y pico de varas de la de Bolívar, porque estas son espadas de lujo, exactamente como se las regalaron a él en el Perú, y tiene un origen de que fuera a dar a Venezuela, porque es allá están recibiendo las herencias de Bolívar, si recibieron el cuerpo, lo reclamaron a Colombia en el año 1842, pues es muy lógico que allá tengan los mejores recuerdos del Libertador, ¿no? Después de que ya lo aceptaron como Libertador, después de que Páez mandó por el cadáver o por los restos de Bolívar a Santa Marta. De manera que tiene mucho más lógica que esté esa espada allá en acompañando al Libertador en su sepulcro ya por siempre. La última espada parece fue la que apareció en San Pedro Alejandrino, al pie de la cama del Libertador. Ya no se sabe cuál es, si fue la que le dio Petión, que él vistió durante mucho tiempo, o cuál otra. De manera que todo eso está sujeto a una verificación, que parece interesantísimo hacerlo. Vamos a ver en qué forma se puede conseguir. ¿Y a quién podemos encargar de esa investigación? Mi querido padre, diga a ver. Ampliando la última frase suya, pues yo primero le agradezco a Oscar Monroy su maravillosa conferencia. En segundo lugar, me doy cuenta, por lo menos en la apreciación, ojalá equivocada, que aunque oímos hablar la conferencia de Oscar Monroy sobre esa espada, ninguno de nosotros había estudiado realmente ese tema. Entonces, cualquier pregunta que están haciendo es una, me parece, es una, como un poco una imaginación, pero no hay datos históricos así fehacientes, a no ser que Oscar, que parece que es tal vez el único que ha estudiado con seriedad el tema, nos tenga algún otro guardado. Pero entonces, propongo como un concurso de la sociedad bolivariana, sobre todo entre todos sus miembros, y es que el que leyendo encuentre alguna pista, algún dato sobre alguna de las espadas de Bolívar, lo envíe a Miguel Santa María como presidente de la bolivariana, y comencemos a hacer como una obra colectiva. Entonces la obra colectiva será con el aporte de todos, enviándolo a Miguel para que después allá en una reunión se examinen los datos si llegan, y entonces se haga como un estudio serio sobre las espadas del Libertador. Claro que sí. Dime que sea. Claro que sí lo vamos a hacer, me parece una gran idea, padre. Sí, siempre se le ocurren cosas muy importantes. Me parece que esta es una idea brillante. Y sobre todo que puede aclarar en buena forma esas dudas y esas apreciaciones, que no sabemos qué tan exactas sean, sobre las espadas de Bolívar. Me parece que es una magnífica idea, y además ahí despertamos la imaginación y el trabajo de mucha gente que puede tener acceso a datos diferentes, conseguidos en diferentes lugares. Así como está el soneto de Santos Chocano, es posible que haya en la literatura patriota algunas otras poesías o prosas sobre las espadas. Es posible que buscando en los antiguos historiadores, los que se ocupaban más de esos aspectos, por ejemplo, Groth, por ejemplo, Posada Gutiérrez. Entonces, si encontramos algo, se lo remitimos a usted. Ese es el compromiso. Perfecto. La idea, padre, realmente alguna vez en una conferencia allá en la Universidad de Ariana, un profesor hablaba de la civilización, hablaba de los sumerios y decía que desinfectaban los elementos para hacer incisiones sobre el cuerpo. Y yo le decía, no, pero es que eso es una cosa moderna ya en
en el siglo XX fue cuando se vinieron a aplicar los correctivos. Como un conocimiento tan útil fue desconocido, me dijo el profesor, era el doctor Alfredo Treina, muy conocido por nosotros en la vida militar, por ser un gran profesor. Me dijo, mi estimado capitán, yo era capitán en ese momento, no se preocupe porque se pierde el conocimiento, porque en América la descubrieron 3 veces antes de que formalizara ya su conocimiento. Eso, Treina, es muy importante. Pero fíjese que Alfredo Treinta no tenía herederos y tenía una de las bibliotecas más extraordinarias que había persona alguna. Y él se murió y parece que no tuvo ningún heredero. Él tenía mucha cercanía con el comando del ejército. Puede que alguna parte de sus libros fueran a dar allá a la comando del ejército o a la escuela militar donde él estaba muy vinculado. Hay que averiguar eso. Yo estoy bastante consciente de eso, tanto que allá en la biblioteca, siendo yo director de la Escuela Superior de Guerra, lo invité para que fuera y le inauguré una sala de lectura a Alfredo Treinta Barriga. Y fue con uno o dos familiares, no sabía que era algún familiar. Él vivió toda la vida con su señora madre, con ella salía a las 4:30 de la mañana a misa religiosamente todos los días. Conocí, yo le presté un vehículo para que trasteara de la calle 70 a la 116, en la casa donde finalmente murió, pero ya no le cabía en la casa esa un libro más. El primer piso lo cubrió de cosas, al punto de que alguna vez entré yo y en el baño auxiliar fui a hacer uso y abrí, y entonces tenía la tapa del sanitario con 2 o 3 colecciones encima de la cisterna, colecciones, y terminó colocando tablas sobre la cama doble que nunca la estrenó, porque su mamá no le dejó acercar una aspiración de novio que tenía. Entonces colocó unas tablas, prácticamente las tablas de abajo las colocó encima para poder colocar sobre esa cama múltiples volúmenes. Y en los últimos días fui también a su casa y me encontré que él estaba durmiendo en el cuarto normalmente donde, el cuarto del servicio que llaman. Allá estaba recluido porque el resto estaba tremendamente cubierto todo por libros. Entonces, una idea mía era hacerle un salón de lectura para que de pronto se motivara y le donara a la biblioteca una colección X o Y de libros. La colección completa se la vendió a una universidad de los Estados Unidos y entonces muy poco lo que alguien recuperó porque él no prestaba los libros. Uno lo consultaba y dijo, lo espero a las 6:00 p.m, 7:00 p.m. en la casa y sacaba debajo de una cama o encima de la nevera estaba sin servicio, y el libro que uno iba a buscar y lo consultaba, pero, le repito, vendió esta colección antes de morir. Y muy interesante, pero David, todo esto nos conduce a investigar. Me parece muy buena la idea del padre Jaramillo, pedirle a todos los miembros de la sociedad bolivariana, que son muchos, más de 300, que nos suministren cualquier dato que tengan sobre las espadas de Bolívar. Eso es algo que nos puede aclarar un poco esta situación, que vemos que es un misterio en buena parte, fuera de la espada del Perú. ¿Alguien más quiere decir algo? Doctor Miguel. A ver, ¿qué dice don Oscar Monroy? El año entrante es 2021. El 6 de octubre se va a celebrar la Constitución de Cúcuta en Villa Rosario. Hay aprobada una partida de 28,000 millones de pesos para construir el centro, un centro de convenciones, y ya tienen el lote.
es para comentarle que la sociedad bolivariana debe estar presente en esa efemérides y los temas, entre otros, podría ser lo referente a la espada de Bolívar, que es algo más de lo que se vio hoy, porque es la libertad hecha para nuestro país. Tengo una información que le voy a enviar a través del nieto Miguel. Bueno. Y tengo preparada esta charla. Desavenencias y acuerdos de Bolívar y Santander. Para el año entrante la tengo ya lista. Porque estoy acabando de investigar precisamente en esa etapa del Perú, cuando se hace la Constitución de Bolivia, ¿qué propone Bolívar y qué teníamos nosotros en la Gran Colombia y las diferencias que había? Pero tengo que leerme el texto de las dos para volver a hacer esa comparación y el año entrante hacer los aportes correspondientes. De manera que voy a enviaros esa información de Villa Rosario, porque ya está funcionando el proyecto para el año entrante, la celebración de los 200 años de nuestra Constitución de Cúcuta. Gracias, doctor Bien. Miguel, por esta oportunidad. Lo agradezco muchísimo. Y al padre Diego por darme una iniciativa, porque tengo el archivo Santander y voy a rastrear la carta que le escribe Bolívar a Santander, diciéndole de la espada de Bolívar, a ver qué otras cosas inherentes tenemos ahí. Muchísimas gracias. Magnífico, muchas gracias, don Oscar Monroy. Fue muy buena su conferencia, como se ve, como la comentaron muchos ilustres historiadores que están aquí en la pantalla. Los quiero invitar para la próxima conferencia que dictará un ilustre marino, que es don Marco Dini, almirante, sobre los uniformes de la época de la independencia. Puede ser también muy interesante y sobre todo que puede traernos muchos datos nuevos que valgan la pena. De manera que aquí los espero el 19 de noviembre a las 4 de la tarde para esa conferencia.